sus últimos años. Bueno, está bien, es el distrito con más antigüedad, ¿no? Son 346 años y avalan esos años cada uno una historia. Y bueno, esos historiadores, ¿cómo empezó esa historia? Y precisamente esa historia, quizás yo siento que la patadita inicial la dio don José Andrés López. José Andrés López, que no era, había nacido en Avellaneda, en realidad, pero bueno, se aplicó y vivió la mayor parte de su vida en Quilmes. Fue intendente en 1904 y 1905 y fue el que inauguró la Biblioteca Sarmiento. Esa foto es de la inauguración de la biblioteca. Este es don José Andrés López. Y es el autor de un libro que yo considero que es el libro fundacional de la historia de Quilmes, de los historiadores de Quilmes, que es el Quilmes de antaño. Este libro yo lo tengo así porque es una antigüedad y está muy frágil. Y, pero afortunadamente una editorial, he conseguido que una editorial se interesara en esto y este año se va a hacer la segunda edición. El libro es de 1932, nunca se volvió a reeditar, era una obra de una edición de autor. La tapa esta es de otro figura de la historia de Quilmes, que fue Narizano, escritor, que además también era vecino de la colonia, porque él nació en la esquina de la calle Tucumán y Vicente López, donde ahora vive Juan Carlos Lombán, ahí nació Narizano. Transcurrió toda su vida en Berazategui y desarrolló su larga carrera artística.